Avui som al CIEM, hem fet un programa més de l'Agència de Comunicació Itacat, per Ràdio Itacat, un mitjà que treballa conjuntament amb la xarxa Barcelona Antirumors. El meu nom és Flavio Carballo i avui tenim aquí per entrevistar la Giseli. Giseli, sempre és millor quan te presentes tu mismo. Jo te conozco, però la gent quiere conocerte. Muy bien. Jo me llamo Giseli Macedo. Soy de Brasil, de São Paulo. Soy una profesora de portugués, de castellano en Brasil, de portugués en Barcelona. Y también soy una pequeña empresaria, vamos a decirlo así, porque tengo una pequeña empresa que es un catering de comida brasileña llamado La Marmitería. La Marmitería. Sí, muy bien. ¿Por qué no empiezas hablando de la marmitería? Porque vale. Creo que es que la gente ya conoce un poco. Muy bien. La Marmitería es un catering de comida brasileña, es una empresa pequeña formada por, bueno, es una empresa familiar formada por mi marido, mi madre y yo. Y empezamos a trabajar con eso en 2018 de una manera muy, muy pequeña, bueno, de inicio, trabajando en cocinas colectivas y esto. Después pasamos a nuestra propia cocina, a nuestro propio obrador, y ahora tenemos una tienda de comida preparada en San Andreu llamada La Marmitería, y nuestro obrador, y trabajamos bueno, en Barcelona, en todas las ciudades que están cerca de aquí: Badalona, San Cugat, Hospitalet, Santa Coloma. Actuamos con la comunidad brasileña principalmente, pero no solamente. En San Andrés tenemos una comunidad importante que nos visita y que nos quiere conocer y que es de aquí, son catalanes. Te has reinventado un poco, Giselle, cuando yo te conocí. Oye, sí. Porque sí, ¿te parece? Porque yo te he conocido por un tema de tu libro. Oye, sí. Sí, es verdad. Yo soy, bueno, el máster lo hice en Brasil, en la Universidad de São Paulo, y estudié literatura española del siglo de oro. Yo soy, bueno, soy una estudiante de Cervantes y me encanta de la novela, pero de también de la poesía y ahora del teatro. Y tuve una publicación, mi máster fue publicado en 2015 por la FAPESP y por la Editorial Humanitas de la Universidad de São Paulo, y tengo esta publicación y bien, bueno, tengo esta vida un poco paralela, no tengo la vida universitaria, de investigadora, de la literatura, tengo las clases también y ahora también de manera paralela. ¿Ves? Yo, esta pequeña empresa. ¿Por qué no me equivoco? Porque yo te tenía muy fichada por el tema este, después te he descubierto con el tema de la marmitería. Sí, sí. De hecho, el tema de la culinaria, la gastronomía, que esto sí va, esto te venía las ganas porque tú, era una cosa que te gustaba también, ¿vale? Claro que sí. Bueno, mi padre era un chef de cocina en Brasil, mi madre de Minas Gerais, que es una región de Brasil que tiene una comida estupenda, siempre ha cocinado muy bien, pero el profesional de la culinaria, de la gastronomía, era mi padre. Y al final creo que he heredado de alguna manera eso de mi padre, pero la idea era crear algo que tuviera que ver con nuestra cultura. Y fuimos más para la parte gastronómica porque a mi madre le gustaba más. Entonces sí, entonces nosotros nos adaptamos un poco porque la idea era crear una empresa familiar, entonces todos tenían que estar un poco a gusto con el tema elegido, y al final elegimos la gastronomía porque era algo que tenía algo de herencia, a mi madre le gustaba mucho, a Pedro, que es mi marido, le encanta. De hecho, ahora me acuerdo, no sé si conozco primero a tú o Pedro, porque un día me llega Pedro con una camisa grande del movimiento de Sin Tierra de Brasil. Y Giselle, ¿te acuerdas de este día? Sí, me acuerdo. Yo cuando te conocí. Sí, gente que trabaja con esto. Pero sí, sí, yo creo que sí va a ser acertando porque era un poco reinventarse, porque mucha gente viene para aquí con una línea de estudio muy decidida y cuando llega aquí la vida da vueltas y te reinventas, la palabra es esta, ¿no? Un poco sí, yo creo que sí. También es crear oportunidades de trabajo, es una forma de crear oportunidades de trabajo para nosotros, para toda la familia. Es una forma, bueno, de estar involucrada con nuestra cultura de alguna manera. Y es también por eso que creamos dentro de la marmitería un evento llamado Chico Chico en el Fue. ¿Qué es esto, Giselle? Chico Chico en el Fue es un evento. Chico, bueno, Chico en el Fubá es una música, sí, famosa de Brasil. Pero estamos en Cataluña, entonces la idea era crear algo que
pudiera mezclar un poco las culturas. Bueno, al inicio de la marmitería en 2018 queríamos hacer algo que tuviera que ver con una posibilidad de promoción de la empresa. Podíamos optar por la publicidad de la manera como conocemos, o podíamos, que fue nuestra opción, optar por crear unos eventos o un evento que pudiera promocionar la empresa, hacer un espacio de degustación para que todas las personas pudieran conocer nuestro producto y de alguna manera difundir la cultura brasileña dentro de la ciudad de Barcelona. Y mira que en Barcelona, que el tema de la gastronomía aquí el listón lo tiene alto. Sí, ya lo sé. Bueno, por esto tenemos tu listón también. Subido. Bueno, vamos a ver, no puedo decir así de mi trabajo. Pero de cualquier manera la idea era esa, crear un espacio que pudiera difundir la cultura, mostrar nuestro trabajo, crear un espacio también de buena onda, de un buen ambiente, de fiesta, porque eso, la fiesta al final tiene mucho que ver con nosotros, con nuestros fines de semana, ¿no? Entonces, en 2018 creamos la primera edición de Tico Tico en el Fue, que fue una fiesta con una atracción musical, una fiesta que era todo el día a la hora de la comida, empezábamos a la hora de la comida, íbamos hasta la noche, y fue un éxito para nosotros, unas 150 personas, la mayor parte de la comunidad brasileña. Entonces también era una forma de crear un espacio de encuentro de esta comunidad, y nada, entonces fue muy bien. Después, en 2019, unos meses después, creamos la segunda edición del Tico Tico en el Fuerte. Y en esta edición la cosa se amplió. Entonces tuvimos dos atracciones musicales, tuvimos un DJ, tuvimos comida todo el día, bebida, buen ambiente en el Raval, y entonces ya tuvimos 250 personas como mínimo en nuestro... Pero no pasa en el mismo sitio donde estaba. No, cada día, bueno, cada vez, en cada edición, buscamos un local diferente de la ciudad. Y ¿esta, por ejemplo, dónde será? Esta será en la calle Pallars, Pallars con Marina, muy cerca del metro, muy bien ubicado. Pero ahora, pero antes, hasta la tercera edición, que también fue muy bien, solamente la marmitería cuidaba la organización del evento. Y ahora no, ahora somos la marmitería y Banana Music, que es una productora musical de Bruno Butenas y Gabriel Fortunato, que son músicos muy conocidos aquí. Bruno y Don Gabriel. Nosotros estamos todos juntos para crear un evento un poco más amplio y con más actividades y con más posibilidades. Entonces ahora será, bueno, la cuarta edición del Tico Tico en el Fuel será el día 8 de febrero, el próximo sábado, a partir de la 1 de la tarde en la calle Pallars número 65, y vamos a tener tres atracciones musicales: Tribu do Choro, una jam session, la samba chico chico al final de la fiesta. Vamos a tener comida brasileña todo el día, vamos a tener hay muchas novedades, espera, vamos a tener un mercadillo con varios artistas, artesanos que trabajan. Tenemos ya confirmados la empresa Keba, que trabaja con productos veganos, Trementinarte, que trabaja con cosmética natural. Tenemos Cristina Sebastián, que es una taróloga, vamos a tener una taróloga allí. Tenemos Sara Sebastián, que es una artista plástica. Tenemos Cafuné, que es una cafetería brasileña aquí de Barcelona. Cafuné, con su mesa de dulces, con sus cositas estas de dulces, tartas, todo brasileño. Pero espera, todo esto lo has creado tú. Todo eso, es decir, salimos de un evento para 150 personas, con una atracción musical y con comida brasileña, para un mini festival, vamos a decirlo así, ¿no? Con tres atracciones musicales. Vamos a tener presentación de capoeira con Gingado Capoeira, vamos a tener un taller de samba de gafieira con Spy Carioca, es decir, vamos a tener un montón de cosas durante todo el día. Es un mini festival, todavía no es un festival, pero es un mini festival. Es un festival. Está muy bien. Sí, está bien. Sí. Yo, sinceramente, no sabía que eran tantas cosas. Yo sabía y había escuchado hablar mucho de Tico Tico en el Fuet. Qué bien. Y sabía que era esto. Ahora, una cosa que me llama mucho la atención es que cada semana estamos haciendo aquí entrevistas para Radio Itacat,
y no por casualidad son mujeres que hacen esto y que hacen las entrevistas, y que son mujeres que están haciendo mil cosas a su vez, bueno, de forma muy organizada, y yo creo que hacen una representatividad así de la de lo que es nuestra comunidad brasileña, que es mayoritariamente de mujeres, pero no solamente en cantidad, en calidad, están haciendo cosas como tú, que me despisto de verte 2 o 3 días y tú ya me vienes con... Bueno, intentamos hacer las cosas con calidad, claro, claro que sí, intentamos hacer cosas que nos muevan, que nos motiven, que sean cosas que nos den sentido un poco para nuestra vida. Al final estamos aquí viviendo y queremos colaborar con nuestra comunidad y estamos aquí, es eso. Al final de todo hay que hacer las cosas que bien para que, sí, para sí, que te sientas bien y para que, para, no sé, para dar un poco de sentido a las cosas, es decir, tampoco creamos todo eso para ser de cualquier forma. Es decir, hay que dar un poco de significado a todo eso porque es muchísimo trabajo involucrado. Es decir, es mucho trabajo tanto para construir la empresa. Sí. De esto hablo, del carácter emprendedor que da, claro, la cosa. Eso porque su parte institucional no lo tenemos, no público, lo tenemos tal como van las cosas. No lo tenemos. Entonces también crear todos estos eventos de esta manera, sí, ampliarlos y todo, también es algo difícil y complicado, pero al final yo creo que merece la pena. Sí, es una representación muy importante, muy significativa, y sobre todo para Brasil es un lujo tener gente como yo opino como tú, que vas haciendo cosas por pasarlo bien, como dices tú. Para mí hay un sentido de resistencia cultural también aquí, porque si no, no sería no hacerlo también. Claro. No pasa nada si no es cierto, cada uno a sus casas y ya está. Al final sí. Y no hacemos representación de lo que nos, sí, es significativo con personas. Sí, podríamos, por ejemplo, optar por invertir todo ese esfuerzo o cualquier cosa, la parte financiera, en la publicidad normal, ¿no? Y optamos por hacer este tipo de divulgación que muestra, claro, el trabajo que estamos haciendo, pero también crea un espacio de arte, de encuentro y todo, pues, eso. Te lo agradecemos y te felicitamos por esto. Esto muchísimas quiere decir, gracias, que la marmitería ya no te hará mal. La marmitería ya cierra las puertas, ya no hará que nada. Que va, la marmitería, bueno, el chico en el puesto. Pero sí, si estás haciendo el tipo, sí. Depende de la marmitería, es decir, la marmitería tiene que estar allí porque es ella que da toda la fuerza de la parte, por lo menos gastronómica, no solamente gastronómica, la gastronomía, claro, es de la marmitería, pero nosotros somos la cara de la marmitería y que estamos allí trabajando en toda la construcción. La cara de la marmitería, siempre buscamos, sí, un titular para esas entrevistas, ya lo tenemos. Gisele, la cara de la marmitería. Sí. Sí. Felicidades. Muchísimas gracias. A ti. Un placer. Gracias, un gusto estar aquí contigo. La cara de la marmitería. Gisele, la enseña, tal, tal, tal.